sou Chica da Silva, sou Chica escrava, sou Chica rainha. Sou anjo barroco, sou santa do Pau-Oco. Do céu das Gerais a mais linda estrela, do Tijuca princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Glória, morena. Su merced le declaró su amor a esa muchacha. Rompió los votos sagrados. No, no los rompí, al contrario. Antes de conocer a Eugenia, mi corazón estaba lleno de rabia y de rencor. Ella me enseñó la ternura, señor inquisidor. Yo aprendí a llorar. En nombre del santo oficio, yo os considero culpable. ¿Cuál es mi sentencia? Seréis tapiado vivo. Os quedaréis en un cuarto cerca del regimiento, que será cerrado por piedras, donde dejaremos tan solo una abertura, por la cual serviremos todos los días un plato de comida hasta el final de sus días. Señorito Javier, ¿qué tendrá su hermana para poder conseguir la desgracia de los que la rodean? ¿Supo lo ocurrido al padre Ovico? ¿Lo supo? Todo el pueblo está aterrorizado por la sentencia que determinó el señor inquisidor. ¿Y esa sentencia, ser tapiado vivo, es justa? Bien, sí. Ya ha sido practicada, por lo que he oído, contra un sacerdote que rompió los votos sagrados. Lo que no entiendo es por qué mi hermana odia tanto a ese sacerdote. Vuestra merced no entiende por qué no es mujer. Ella lo odia porque él ama a otra mujer y no a ella. No es que su hermana desee el amor del sacerdote. No, tan solo no soporta la idea de ser rechazada. Tal vez por haberlo sido varias veces. ¿Es por eso que odia tanto a su merced, que la deja presa con máscara de hierro? No, no es solo eso. Es la humillación, la vergüenza, el maltrato que me veo obligada a soportar todos los días en esta barraca. Su hermana nos quiere destruir a todos porque no la amamos. Transformó su sed de amor en una fuerza tenebrosa, en una fuerza de la oscuridad. Yo trataré de salvarla, señora Micaela. Yo hablaré con las autoridades del pueblo.
Por fin el pecado está siendo barrido de este pueblo. Señor José María, yo necesito hablar con su merced. Válgame Dios, señorito Javier, estoy apurado. ¿Qué quiere? Yo supe que su merced está a cargo mientras que el conde Valladares se encuentre fuera del pueblo. Y es por este motivo que vine a hablar con su merced. Lo que está sucediendo en mi casa es horrible. Es horrible. Mi hermana compró a un esclavo para que poseyera a la señora Micaela todos los días. ¿Y el esclavo es guapo? ¿Tiene buena presencia? Señor José María, ¿cómo puede ser tan insensible? Es la fuerza, ¿no comprende? La tortura. Perdóneme. Ahora entiendo lo que quiere decir. Fue una forma de expresarme. ¿Por qué? Porque yo supe recientemente que una señora ama de esclavos, una dama, según parece, compró esclavos para su propio uso. En la cama. Vuestra merced debe de tener esto. ¿Quiere decir que me enfrente contra Violante? Es su obligación. Ay, Dios mío. Que le vaya bien. Tome, se lo agradezco. Mucama. Ay, ¿quién será? Señor José María, señor conde de la Barca. Qué visita tan sorprendente. Bien, yo vine aquí como autoridad del Tiyuco, señorita Violante, a saber de una situación que no podía ser más trágica. Su merced me asusta. ¿Qué es eso tan grave y en qué puedo ayudarle? No es a mí a quien puede ayudar, sino a la señora Micaela. Yo supe que... Bien, en realidad fue una denuncia que la señora Micaela está siendo forzada por un esclavo. Sí, todos los días y noches, un esclavo comprado para ese fin. ¿Qué? Es una locura. Amigas mías, yo jamás he oído una peor mentira en toda mi vida. ¿Un esclavo comprado con el fin que dijo su merced? Bien, fue su propio hermano quien me lo dijo. Capataz. Traiga a la señora Micaela y enseguida vaya a buscar a mi hermano Javier donde quiera que esté. Vaya deprisa. Yo siempre he pensado que su hermano Javier tiene demasiada imaginación. Señora Micaela, estamos aquí delante del conde de la Barca, la mayor autoridad aquí en el Tiyuco, porque oyó una denuncia terrible respecto a su merced, del maltrato que está sufriendo aquí en mi casa. Decid delante de todos. A pesar de haber sido sacada del seno de nuestra familia, ¿no se le trata bien aquí? ¿Su merced no es feliz?